En plena época de vacunación contra la COVID-19, surgen numerosas preguntas. ¿Es recomendable aplicarla a las embarazadas y a los más pequeños? Es importante recordar que en la actualidad no existen estudios todavía sobre su seguridad en embarazadas. Por lo tanto, a día de hoy, la vacuna no se puede administrar en este grupo. Probablemente en un futuro a medio plazo tengamos ya estudios de seguridad en embarazadas que nos permitan indicar la vacunación en este grupo. Esperemos que sea pronto. Pasa lo mismo en los menores de 16 años, donde los ensayos clínicos todavía no han mostrado sus resultados. Es cierto que se están haciendo ensayos clínicos ya en estos grupos de edad, al igual que en embarazadas, y que probablemente en poco tiempo ya tengamos datos que nos permitan indicar la vacunación en este grupo de edad según la ficha técnica de la vacuna. En estos tiempos de incertidumbre, otra de las preocupaciones más comunes de los padres es la relativa a los contagios entre los más pequeños. Desde aquí transmitir pues, que efectivamente los niños en la mayoría de los casos pasan una infección mínimamente sintomática, que lo que tenemos que hacer es un seguimiento de esos niños, que normalmente lo hacemos durante los 10 días que están en confinamiento domiciliario, y evitar cualquier contacto con personas de riesgo, como pueden ser personas mayores o personas con enfermedades crónicas que tengan una predisposición a tener un caso complicado de COVID. Y luego seguir las normas, evitar, intentar reducir al máximo los contactos de esos niños dentro de ambientes cerrados y seguir las recomendaciones que estamos estableciendo hoy en día. Yo creo que llevando a cabo, siendo razonables y siendo cautos, esto se puede contener. En tiempos tan difíciles como los que vivimos, la llegada de una nueva vida es todo un regalo. Siempre lo es, por supuesto, pero ahora más que nunca nos señala una puerta que se abre a la esperanza, toda una apuesta por el futuro.